Mi nombre es Chevelin Caramelo y estamos en Rainbow Siege. Amigos, tenemos nuevo evento a la vista, aunque bueno, de nuevo no tiene absolutamente nada, ¿vale? Desde el día 27 de marzo hasta, por ejemplo, el 17 de abril tendríamos el nuevo evento Containment, ¿vale? Para la gente que no sepa qué es el evento Containment, es el evento que se hizo en Rainbow Siege para dar promoción al juego de Rainbow Siege Extraction. Sí, ese juego totalmente muerto y olvidado por parte de Ubisoft, justo ese, ¿vale? Parece ser que después de 2 años, porque sí, Rainbow Siege Extraction va a cumplir ya 2 años y su contenido desde que salió es 0, ¿vale? Vamos a tener de nuevo este eventito por aquí, ¿vale? Igualmente, amigos, espero que disfrutéis de, pues a ver, no me engañaros, la verdad, de este evento. Es un evento, tengo que decirlo, que bastante divertido, está guay, está chulo, pero tramez este evento, en plan, vale que esté bien y tal, pero ¿por qué no traen cositas nuevas? ¿Por qué no traen cositas frescas? ¿Vale? Porque lo que hemos visto en ese tráiler literalmente es más de lo mismo. Literalmente, 2 años han pasado y nos meten de nuevo el evento, que parece ser que es el mismo porque tenemos el mapa de consulado. Parece ser que es el equipo React. El equipo React literalmente es el equipo de Rainbow Siege Extraction, ¿vale? Como llamaron así a todos. Como ya no existía eso de el equipo Rainbow porque era un universo totalmente aparte, ahora tendríamos esto, ¿vale? Por cierto, si sé la fecha del evento, de qué hora, ¿vale? Porque ahí dice que estemos atentos al día 27 de marzo, es porque ya se ha filtrado, ¿vale? Creo que se filtró hace cosa de 2-3 semanas la fecha del evento, y justamente desde hace 2-3 semanas se sabe. Voy a meter desde aquí y decir que, oye, bien por Ubisoft, que ha avisado con al menos una semana de antelación con respecto al evento, así que, oye, eso está muy bien. Lo que estás viendo ahora es literalmente el gameplay del evento de hace 2 años, ¿vale? Para que vosotros sepáis literalmente qué es lo que había que hacer. Evento chulo, divertido, totalmente cierto, ¿vale? Era muy divertido. Ahora, ¿por qué no nos meten otra vez? O sea, ¿por qué nos han metido otra vez esto? ¿Van a meter algún tipo de actualización en Rainbow Siege Extraction? Porque lo digo, llevan sin meter actualizaciones 1 año, ¿vale? O sea, fui muy seguidor, muy fan de Rainbow Siege Extraction. Lo tenía, o pude jugar al juego 1 mes antes de que saliera. Me lo pasé antes de que saliera, o sea, como la cosa. Y desde entonces, esperando a que metieran actualizaciones y tal, estuvieron 1 mes metiendo cosillas. A partir de ahí, nada, ¿vale? Una pena, porque la verdad es que la idea del juego estaba bien, pero al final se fueron, o digamos, fracasaron en lo más importante, y es literalmente meter contenido. ¿Por qué digo que era una idea bastante buena? Porque, por ejemplo, para la gente que jugara Ranked en Rainbow Siege Extraction, le daban créditos R6 si llegaba a X rango, que de hecho no era muy complicado. Y de hecho, el tema de Ranked, al ser PvE, es decir, jugar contra la máquina, era bastante, bueno, era siempre lo mismo, ¿vale? En plan, tenía que hacer siempre los mismos mapas, era bastante complicado, pero si seguías un patrón, digamos, unos objetivos, al final lo hacías. Yo recuerdo que tenía un canal de Extraction que literalmente lo que hacía era meter guías de literalmente cómo llegar a Diamante, que era el rango más alto en ese momento en Rainbow Siege Extraction. Y estaba, pues la verdad, estaba chulo, porque literalmente podías hacer guías de cómo llegar porque tenía que seguir pasos, ¿vale? Por cierto, ¿qué es lo que había que hacer en este evento? Como estáis viendo, teníamos 2 huevos, ¿vale? O 2 nodos para romper, 2 nidos, ¿vale? En el momento que rompieras los 2 nidos, se desbloqueaba el primero más grande. Obviamente, tenemos por aquí a los enemigos. Nosotros no somos el equipo React. El enemigo es el equipo afectado, vamos a decir así, ¿vale? O infectado, mejor dicho, ¿vale? Jugadores con apariencias de otros operadores tienen mucha más vida. No sé si vamos justamente ahora. Si vamos justamente ahora, perfecto, si lo vemos. Tienen mucho más vida y literalmente su función es impedir que nosotros hagamos nada, ¿vale? Creo recordar que los atacantes tenían la desventaja hasta que, ¿vale? La gente encontró bugs, encontró glitches y podía literalmente romper todos los nidos desde un sitio totalmente a cubierto, ¿vale? Literalmente, como atacante, lo único que tienes que hacer es romper los nidos para que luego se desbloquee uno más gordo, y ese creo que tienes que pegarle con el cuchillo, no recuerdo cómo era, ¿vale? Pues literalmente los defensores, es decir, los jugadores encontraron la manera, perdón, los atacantes encontraron la manera que rapeleando podías romper todos los nidos sin hacer absolutamente nada, que, por ejemplo, desde abajo en el suelo podías, literalmente, había bombas, o había nidos que podías romperlos todos sin exponerte, sin que los defensores pudieran hacer nada. Bastante absurdo, pero bueno. ¿Habrán arreglado en este caso 2 años más tarde esos errores? Espero que sí, la verdad. Si no, va a ser bastante lamentable, bastante feo. Pero como estáis viendo, teníamos 650 de vida, podíamos poner alambres, teníamos la habilidad como tal de Oryx. Y además, cuando pegamos el cuchillo, pegamos como esa forma así. Todo bien chulo, la verdad. Estaba guay, lo he dicho, era un evento divertido. Creo que daban bastante fama, bastante chapitas y tal. Así que de hacerlo de nuevo ahora, lo utilizaré literalmente para farmear, ¿vale? Que es para lo que utilizo el tema de los eventos, para farmear. Ya que así aprovecho literalmente y juego, ¿vale? Porque como llevo diciendo en todos estos días, en los vídeos, las guías, en los vídeos de mejores accesorios y todo esto, literalmente no estoy jugando nada, no tengo tiempo para jugar, ¿vale? Llevo sin jugar, vuelvo a decirlo, jugué el día
día 12 de marzo cuando salió la temporada, jugué un par de horas. Antes de eso jugué el 3 de marzo, por lo que he jugado últimamente nada y menos, ¿vale? Pero todo, aquí lo que quería hacer, porque esto lo recuerdo porque lo vi justamente hace un par de días de casualidad, lo que quería hacer era hacer una pequeña emboscada, ¿vale? Para que fuera algo distinto, algo diferente. ¡Ay, Dios mío! Lo he dicho, que está guay, pero no me gusta nada cuando van repitiendo eventos porque sí, tío. Vale, o sea, no me gusta nada. No sé, es raro. ¿Por qué lo hacen? No hay más ideas, no hay más cosas para hacer. Tienen que reciclar directamente eventos. Y lo peor, que te van a meter la misma colección de Alpha Packs, pero te van a meter literalmente alguna que otra cosa más para que tengas que gastar. Bueno, para que tengas, para que lo gastes, ¿vale? Yo seguramente, no me engañaros, posiblemente no vaya a comprar ni hacer nada, ¿eh? La verdad. Más que nada porque me parece feísimo. De normal tengo absolutamente todas las skins, pero estas skins son feas, ¿vale? A ver si meten alguna así chula y tal, y entonces sí, pero si no, no creo que me compre nada. Más que nada porque al final es lo que digo siempre, ¿no? O sea, el comprar y el... Sí, el comprar... El tema de eventos o skins y tal, lo que haces es favorecer a que se siga haciendo, y es como agradecer a que lo sigan haciendo. Como estoy totalmente en contra de que sigan repitiendo eventos, ¿vale? Lo siento mucho, pero no me apetece volver a jugar otra vez el evento con timing. De hecho, yo esperaba el evento de Rainbow Six Magic. Que sí, esto es repetido. Pero no sé, está más divertido que esto, que además, lo vuelvo a repetir. Esto fue literalmente un evento para promocionar Rainbow Six Extraction, porque en el momento que hicieron esto, también metieron el Rainbow Six Extraction con ofertas y con no sé qué. Y si jugabas el evento este, te daban en el otro cositas. Y si jugabas al otro, aquí te daban cosas. Que si te daban personajes gratis por jugar a Rainbow Six Extraction. En fin, que está bien, la verdad está guay. También digo una cosa, me imagino que habrán reworkeado el mapa, ya que este mapa, como veis, es el antiguo, obviamente. Y el mapa nuevo lo han metido hace poco. ¿Creéis que será el mismo mapa? ¿Yo? Yo creo que van a cambiar el mapa. Va a ser el mapa antiguo, la verdad, os lo digo. Pero tal cual, desde aquí lo digo. Creo que van a meter exactamente el mismo mapa. Pero 100%, o sea, dudo que vayan a meter el mapa nuevo, teniendo eso que meter más trabajo, más dinero, más tal. No, ¿para qué? O sea, tenemos ya el mapa creado de hace 2 años, lo metemos y suerte, ¿sabes? Jugar si queréis, si no queréis jugar. Bueno, nosotros hemos metido un evento, como hemos prometido. Suerte, máquinas, y disfruten de la vida. ¡Ay, Dios mío! Pero bueno, gente, ¿qué os parece el tema de que esté subiendo ahora mismo todos los vídeos con el tema de las mejores accesorios y tal? Sé que se vuelve un poco cansino, sé que ahora mismo, obviamente, va a ser un poco malo para el canal tantísimos vídeos y que tengan tan poco apoyo y tal, pero al final merece la pena, ¿vale? Porque así tengo todos los vídeos ya subidos, hago justamente eso, hago un rework de absolutamente todo y así literalmente tengo pues toda la guía de mejores accesorios, ¿vale? En cuanto lo tenga, igualmente estáis teniendo literalmente 9 vídeos diarios de mejores accesorios más un vídeo ya sea de gameplay, ya sea de analizando, ya sea de algo diferente, ¿vale? Hoy de hecho habéis tenido el de analizando, que de hecho no me había dado cuenta porque no busqué en este caso los nombres, pero después de haber editado o haber grabado eso, que ese vídeo que habéis visto hoy de analizando, el de es bueno pero baja por su amigo, creo que se llama. Después de haber hecho eso, que lo grabé literalmente hace cosa un mes más o menos, ¿vale? Después de haber hecho eso, me he enterado de que el tío decía que era que había llegado a platino, tal y cual. Literalmente está en Esmeralda 1 actualmente, es decir, que está nada menos de diamante. Y el chaval, el amigo, creo que está en platino algo. Y digo, ¿cómo pueden ser platinos? ¿Cómo puedes...? No tiene ningún sentido, la verdad. Pero bueno, en fin, una carrileada padre. Pero bueno, mi gente, nada, estoy que estoy entretenido. Lo he dicho, está entretenido el gameplay. Eso es para jugar con gente y sin que la gente haga la guarrería, ¿no? La típica, ¿vale? Aquí, por ejemplo, nadie sabía hacerlo porque acaba de empezar, pero literalmente a las 3 horas ya todo el mundo rompiendo los nidos desde fuera, desde tal. Era una caca, pero bueno, mi gente, sin más, empezaremos el siguiente videito con más y mejor. ¡Adiós! ¡Bye, bye, bye, bye! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.